Hola, hola. Hola, doctora. Hola, doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos 24 asistentes. Vamos a pasar lista rapidín. Igual, Evelyn Álvarez. Presenta, doctora. Alejandra Arroyo. Presente. Jessica Cervantes. Presente. Zulema Chagoya. Ah, me comentó que ella se Natalie quería ir, Flores. doctora. Ay. ¿Perdón? Ah, Monse me comentó que ella se conecta. Es que tiene Ok. problema. Natalie Flores. Presente. Diana García. Presente. Norma González. Presente. Lisette Gregorio. Presente. Jessica Islas. Aquí. Antonio Izquierdo. Sí, doctora, presente. Adrián Jasso. Miriam Jiménez. Presente. María Fernanda Juárez. Presente. Montserrat Landín. Presente. Litice Martínez. Presente. Jennifer Millán. Presente. Eunice Morales. Presente. Jessica Moreno. Presente. Erika Nájera. Presente. Mario Pérez. Presente. Francisco Piña. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Rebeca Reyes. Berenice Rivera. Presente. Samantha Rodríguez. Presente. Clemente Rodríguez. Presente. Brenda Rosales. Presente. Diego Villaseñor. Presente. Muy bien. Perfecto, entonces. Doctora, perdón, ya llegué. Tenemos un ausente y un retardo, ¿ah? Muy bien. Sí. Ok. Eres Montserrat Chagoya, ¿correcto? Sí. Gracias. Muy bien, perfecto. Bienvenida, Monsi. Gracias. Muy bien, chicos. Pues vamos, ¿ya me habilitaron compartir pantalla? Sí, doctora. Ah, perfecto. ¿Están viendo ya la presentación o no? Sí, doctora. ¿Sí? Y ahora sí logramos activar el video porque el otro día no me di cuenta que se había desactivado. Y también se ve su cámara prendida. Ok, muy bien. Listo, pues vamos a comenzar con la clase de hoy, que es respecto a pruebas de función pulmonar. Entonces, bueno, prácticamente la función del pulmón, ¿cuál es, muchachos? ¿Por qué es un órgano vital? ¿Es para realizar el intercambio gaseoso? Exactamente, lo que es vital es realizar el intercambio gaseoso. Realizar el intercambio gaseoso lleva primero un prerrequisito mecánico que incluye que nosotros podamos desplazar aire fresco de la atmósfera hacia los espacios alveolares. Que ustedes evalúen la mecánica del pulmón se puede hacer con todas estas pruebas. Una espirometría, que va a ser prácticamente la estrella de la clase porque es una prueba que debería de hacerse desde nivel medicina general. La medición de volúmenes pulmonares estáticos, recuerden que
que por más que ustedes soplen, nunca se van a lograr deshacer del volumen residual. Oscilometría de impulsos, que nos permite medir algunas partes específicas de cómo está la resistencia del pulmón y cómo se distiende. Presiones inspiratorias y expiratorias máximas, es decir, qué tanta presión pueden ejercer nuestros músculos para movilizar aire. O bien la medición de resistencias, que puede hacerse también en el equipo de pletismografía. Muy bien. En cuanto al intercambio gaseoso, que es propiamente la razón de que de hecho tengamos un pulmón, pruebas para medirlo. Ajá. Al parecer no está, o sea, sí está compartiendo la pantalla, pero solo se ve la primera diapositiva. Desde la pasada, escuchamos que dice lo que dicen las presentaciones, pero no se ve propiamente. Ah, se me hace entonces que no vamos a lograr, a ver, espérenme. Ya ahorita se había cambiado. No sé qué había, no sé qué hizo. ¿Ya lograron ver la segunda? Que dice pruebas de función mecánica. ¿Sí? No. Ahí parecería que está la segunda. Pero esto me raro. Espérame. ¿Pero sí la están viendo en modo de presentación? Sí. O sea, ¿ahí cambió o no cambió? Eso sería... Lo que pasa es que... ¿Ya están todos viendo mecánica? Ah, mecánica sí. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿ahí ya cambiaron a intercambio gaseoso? No está cambiando. No. Seguimos en la diapositiva de pruebas de función respiratoria. Ahí ya cambió la intercambio gaseoso. Ok, ¿y ustedes también en modo de presentación o estamos como en el PowerPoint? Como en el PowerPoint. PowerPoint. Porque al presentarla no se las dejará o no se las transmite. ¿Ahí ya la ven en modo de presentación? No. A lo mejor, doctora, porque le dio una forma de compartir pantalla diferente. Ok, ¿y ustedes la ven en modo de presentación o estamos como en el PowerPoint? En PowerPoint. Voy a dejar de compartir pantalla y volver a compartir. Ok. ¿Ah, ya la ven en modo de presentación? Todavía no comparte pantalla. ¿Desaparece la presentación? Sí, pero como si estuviera en PowerPoint. Ahora sí parece que ya está corriendo. Si le puede dar otro para ver qué dice. ¿Hay cambio de mecánica? No. Ahí ya se ve la cuarta. Okay.
Sí, no, no sé por qué me aparece solo la vista previa. ¿La ven? Estamos en la intento número 3. Sí, pero se sigue viendo como PowerPoint. O sea, la presentación de Flash. Ya ahí cambió la cuarta. Ahora la tercera. Ok. Bien, aunque aquí si las proyecto así perderíamos las animaciones, ¿correcto? Entonces, bueno, ¿ahí están viendo la 4? No, la 3. ¿Qué es un diagrama? No, estamos viendo la 3. Lo de intercambio gaseoso. Ok, bueno, básicamente para evaluar el intercambio gaseoso tenemos tres pruebas principales. Difusión de monóxido de carbono, que sería en realidad la forma o el símil fisiológico más cercano a evaluar cómo se intercambia gaseoso. Ajá. Ay, disculpa que me interrumpa. Mis compañeros estamos pensando si nos la pueden enviar a nuestro correo de grupo y uno de nosotros la presenta para que no tenga algún inconveniente con las animaciones. Ajá, a ver, déjame ver. Salimos. Unos segundos. Si se puede, porque sí está pesadita. A ver, ahí se las envía el correo del grupo. Ya lo recibimos, doctora. Ahorita mi compañera lo va a presentar. Ok. ¿Puedes habilitarme el compartir pantalla? Sí. Ya deberías poder. Ya se unió la sesión, Adrián, por cierto, ¿verdad? Que ya veo que somos 28. Ah, no, 27. Okay.
¿Ya pueden ver la presentación? Ya. Sí. Gracias. Listo. Entonces, avanzamos a la siguiente diapositiva. Entonces, les había comentado, básicamente, en cuanto a la función mecánica, que es que ustedes puedan llevar aire fresco de la atmósfera hacia pulmón. Necesitan poder medir qué tanto volumen los pacientes logran meter y sacar, ¿no? Espirometría va a ser la estrella de esta presentación porque es una prueba que se debe de manejar en medicina general. Los siguientes serían volúmenes pulmonares estáticos, es decir, tener la capacidad de poder ver cuánto queda de volumen residual y cuál sería la capacidad pulmonar total de un sujeto. Oscilometría de impulsos, que como les comenté, mide resistencias y qué tan fácilmente se distiende por una onda de sonido el pulmón. Presiones inspiratorias y expiratorias máximas, o bien otra medición de las resistencias de las vías respiratorias se puede hacer con volúmenes pulmonares estáticos. Pasa a la siguiente. Puede controlar la pantalla ahora. Entonces usted puede pasar si quiere. Ah, súper. Muy bien. Entonces, en cuanto a intercambio gaseoso, básicamente les había comentado la forma más parecida a querer medir la fisiología de cómo de hecho entran gases a nuestro pulmón es la difusión de monóxido de carbono, que vamos a ver también en esta presentación. La gasometría arterial, que como prueba de función respiratoria se tendrían que centrar en la interpretación de la PCO2 y de la presión de oxígeno, más que el enfoque que les han enseñado en otras áreas, que es muy hacia el equilibrio ácido-base. Y por supuesto, la oximetría ha ganado pues una gran trascendencia en nuestro medio en este momento y prácticamente todas las casas ahorita, al menos en Ciudad de México, con alguien con sospecha de coronavirus, tienen un oxímetro. Muy bien, recuerden nuevamente que finalmente la parte mecánica, es decir, que ustedes puedan generar un flujo desde la atmósfera a través de sus vías respiratorias para que alcancen zonas alveolares, todo ocurre principalmente para que puedan de hecho difundir gases, es decir, hacer el intercambio gaseoso, y para que esto ocurra no solo tiene que poder haber un flujo de aire fresco desde la atmósfera, sino necesitan también que las zonas estén perfundidas. Si no hay aire o no hay entrada de vasculatura, el pulmón no va a poder hacer su trabajo. Hay otros componentes mecánicos, les comentaba, que incluye la distensibilidad del pulmón y que pueden abordarse en la oscilometría de impulso. Finalmente, prueba reina de la mecánica es la espirometría. Prueba reina del intercambio gaseoso sería básicamente la difusión de monóxido de carbono, pero por su mayor disponibilidad en segundo nivel de atención, les comentaba, pues mañana abordaremos la parte de gasometría arterial. En cuanto a otras pruebas de función respiratoria, ¿ustedes solo intercambian gases? No, en realidad la parte de intercambiar gases tiene también que ver con que ustedes puedan tener una vida en la que funcionen en forma autónoma, de tal suerte que el pulmón o el aparato respiratorio es parte de nuestra respuesta al ejercicio y pudiera ser una causa de limitación de nuestras actividades diarias. Para medir esto, contamos con pruebas como la de caminata de 6 minutos, caminata de shuttle, también se pueden hacer pruebas de reto bronquial en ejercicio, pruebas de ejercicio cardiopulmonar con criterios o con cargas incrementales, que implicaría que empezamos bajito y vemos hasta cuánto de trabajo puede hacer el sujeto, o bien le dejamos una carga constante para ver cuánto tiempo tolera hacer este nivel de ejercicio. Pruebas incluso más avanzadas incluyen abordar el control de la respiración y podemos medir respuesta, es decir, qué tanto incrementa el volumen minuto un sujeto en respuesta a la hipoxia o a la hipercapnia. Y algunas pruebas de respuesta mecánica que también son parte del control de la ventilación, como qué tan rápido o cómo está la presión de oclusión, presiones transpulmonares, electromiogramas del diafragma, o bien una prueba de apnea voluntaria. Muy bien, recordando su espirograma, estos son primero los volúmenes pulmonares. Recuerden, ustedes tienen 4 volúmenes pulmonares, ahorita sí respirando tranquilitos y estando en silencio, poniendo atención a la clase, están ustedes respirando a volumen corriente, que es una respiración relajada y de reposo.
Si desde donde están yo les pido que metan todo el aire después de que habían terminado una inspiración, digamos, relajada, este se denomina volumen de reserva inspiratoria. Si desde el punto donde habían terminado una expiración relajada, yo les pido que saquen todo el aire, ese representa su volumen de reserva expiratoria. Y recuerden, un volumen que siempre va a permanecer en el pulmón, por más que ustedes intenten continuar la expiración, es el volumen residual. Vamos con las capacidades. Las capacidades, recuerden, son la suma de dos o más volúmenes pulmonares. En este caso, la capacidad funcional residual es el nivel de volumen en el cual detenemos una respiración a volumen corriente. Corresponde a la suma del volumen de reserva expiratoria y del volumen residual. La capacidad inspiratoria, que es desde este mismo nivel donde terminamos una expiración a nivel estable, si meten todo el aire, esto es la capacidad inspiratoria y corresponde a la suma del volumen de reserva inspiratoria y del volumen corriente. La suma de todos los volúmenes desplazables corresponde a la capacidad vital. ¿Y cuáles son los volúmenes desplazables? Por supuesto, el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria,